De From Software, la casa detrás de Demon's Souls y los dos títulos de Dark Souls, nos traen Bloodborne. Este exclusivo de PlayStation 4 conserva la misma dificultad que Demon's Souls y Dark Souls son reconocidos, y los mantendrá más frustrados que nunca. Este juego toma lugar en la ciudad de Yharnam. Son un cazador que crean, donde descubren que la ciudad quedó afectada por una enfermedad que está convirtiendo a la mayoría de los ciudadanos en bestias. Así que su cazador deberá sobrevivir en esta ciudad plagada de aldeanos enfermos y bestias. A diferencia de Dark Souls, Bloodborne tiene una atmósfera estilo gótica. El ambiente es más oscuro, inspirado en Drácula. Como pueden esperar para los que jugaron Demon's Souls y los Dark Souls, este juego tiene la misma jugabilidad, donde deberán conocer el patrón de ataque de sus enemigos para contraatacar en el momento adecuado. Además de que sigue siendo brutal en cuanto a la dificultad, por lo cual morirán muchas veces. Su cazador cargará con un arma de ataque que podrán usar para atacar y un arma de fuego que es útil para detener a las bestias cuando comiencen a atacar. El arma de ataque lo podrán usar para que sea de largo o de corto alcance. Cada enemigo que eliminan les darán almas, que es como el dinero en este juego. Podrán comprar ítems para avanzar, mejores armas, mejor armadura, fortalecer las armas que llevan y mejorar sus puntos de habilidad. Y les diré que es necesario conservarlas porque pueden perderlas si los matan dentro del juego. Lo bueno es que pueden acceder al sueño del cazador para gastar las almas adquiridas, que es por medio de faros que se encuentran en toda la ciudad. Es necesario gastar las almas en los ítems necesarios y las mejoras necesitadas antes de acceder a pelear contra algún jefe. Los jefes de Bloodborne se comportan igual que los enemigos regulares. Deberán conocer el momento adecuado para atacar, pero cuidado, porque los jefes se ponen más agresivos cuando tienen la mitad de vida. Lo bueno es que también tiene cooperativo en línea, que lo pueden usar después de eliminar al primer jefe. Hacen sonar la campana de ayuda y el jugador interesado en cooperar usará la campana de resonancia. Tomen en cuenta que cada vez que pidan ayuda, les costará percepción que obtuvieron en todo el juego. La percepción la obtienen eliminando jefes y destruyendo cráneos que obtienen en todo el juego. Pero en resumen, el cooperativo es útil, en especial contra los jefes. Su cazador tendrá estamina que se deteriorará si esquivan, corren y atacan. Así que la mejor forma de eliminar sin perder toda su estamina es que se enfrenten a un solo enemigo y no terminar enfrentándose a muchos al mismo tiempo. Los gráficos son muy buenos, en especial el diseño artístico estilo gótico que tiene la ciudad de Yharnam. Tiene algunos problemas que considero intolerantes. El más notable es que los tiempos de carga son muy largos. Tienen que esperar a casi medio minuto para que cargue su partida, ya sea para transportarse en un faro o después de que los hayan matado. Sin contar que el ritmo puede ser frustrante porque hay jefes que se encuentran lejos de los faros, y si mueren, deberán volver a seguir el mismo camino que recorrieron para volver a enfrentarse al jefe, y eso significa que se van a enfrentar a los mismos enemigos que eliminaron antes de pasar directo al jefe. A pesar de algunos irritantes fallos, fuera de la dificultad, Bloodborne es, sin duda, uno de los candidatos a mejor juego de 2015. Es frustrante, pero también recompensante. Si tienen un PlayStation 4, no duden en comprarlo.